Telemax presenta. Lunes iniciamos semana con un platillo de Medio Oriente que sería la versión oriental de los nachos, por decirlo de alguna manera. Bienvenidos, comenzamos. Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina. Por mi parte, le invito a que pase a la cocina de Fusión. Es lunes, iniciamos semana con un día nublado, un clima bastante extraño y a la espera de que después de este bajón de temperatura, ahora sí va a venir el calor con toda su fuerza. Me da mucho gusto que me deje entrar hasta su cocina. Quiero invitarlo a que interactúe con nosotros, @JuanÁngelBDVásquez, @EncinasJuanÁngel en Twitter, Fusión Juan Ángel en Facebook, www.facebook.com/FusiónJuanÁngel, y en YouTube el canal se llama Fusión Telemax. Hay un número de WhatsApp, empiece a comunicarse, 6623-495939. Les recuerdo que hoy son las clases de cocina en Taste Cantabria, ¿sí? Hoy vamos a estar cocinando con las mamás que se hayan inscrito. Creo que todavía hay algo de cupo. Si usted quiere, puede marcar el teléfono. Ahorita más adelante le vamos a pasar el teléfono para que usted marque, se inscriba. Son clases interactivas, es decir, no nada más va a estar usted observando a un servidor cocinar, sino que me va a enseñar a cocinar, porque va a tener su estación de trabajo, su mesa con su sartén, tabla de picar, todos los ingredientes, obviamente cortesía de Taste Boutique de Carnes. Marque el teléfono, envíe un WhatsApp también, cualquiera de las dos, 6624-173673. Hoy a las 6:30 inician las clases de cocina para consentir a todas las mamás por este mes de las madres. Ahí están todas las ubicaciones en las que se van a llevar a cabo. Inscríbase, ¿sí? Le voy a presentar los ingredientes. Vamos a preparar una cacerola de berenjenas, ¿sí? Y esa cacerola de berenjenas lleva como ingrediente principal, ya está abierto, el pan pita, ¿sí? Viene en esa presentación, ¿eh? El pan pita, que es un pan árabe, ¿sí? Que se puede utilizar no solamente para hacer los gyros, sino también se puede utilizar para hacer pizzas, quesadillas, totopos, burros para los frijoles con queso. Es un pan que no tiene grasa, ¿sí? No tiene colesterol, es solamente harina, agua y un poquitín de levadura. Ese es el ingrediente número uno. Número dos, carne molida de res. Sí, obviamente sería carne molida de cordero a lo mejor. Sin embargo, vamos a tropicalizar un poco este platillo. Carne molida de res. Ocupamos aquí unas berenjenas. Las berenjenas es un producto parecido a la calabaza. Tiene un color sin igual, un sabor delicioso y un contenido alto en agua, lo cual permite que sea el ingrediente idóneo para quienes llevan una dieta baja en carbohidratos. Vamos a necesitar cebolla blanca. De ese lado hay cilantro molido, ¿sí? Cilantro molido, me refiero al cilantro bola, ¿sí? Las bolitas de cilantro las vamos a triturar. Vamos a ocupar también comino. Y por acá hay yogur griego, ¿sí? Es yogur griego real. Y ahorita le voy a decir cuál es la diferencia entre un yogur griego real y uno no tanto. Mire, acá está la cuchara. Vea la textura del yogur, ¿sí? Es casi como cuajada, ¿sí? Es un yogur muy, muy, muy espeso, con un sabor ácido delicioso. Este yogur, si usted lo compra, lo puede hacer, se me está volando, con aguacate, con cilantro, puede hacer los aderezos o los dips que hace en casa, a lo mejor con crema, sustituirlos por yogur griego, ¿sí? Que tiene una consistencia muy parecida a la crema, pero no tiene grasa y además es mucho más saludable para la flora intestinal. Vamos a necesitar mantequilla, ¿sí? Un poco de aceite de oliva y listo. Esos son los ingredientes, si se fijan son pocos, pero se van a convertir en un platillo delicioso. Vamos con Victoria Salazar, regresamos en unos segundos. Hola, buen día. Soy Victoria Salazar.
Hoy le daremos algunas recomendaciones para evitar las arrugas. Quédese con nosotros. Recuerda que los alimentos son tu herramienta antiedad más poderosa. Es verdad, somos lo que comemos. Sin embargo, como sabes, la mala alimentación es la mayor responsable del envejecimiento rápido y prematuro, del cansancio crónico, de la flacidez muscular y del bajo funcionamiento cerebral. Por lo que, cuando compruebes los resultados de la alimentación, descubrirás que el mejor tratamiento para levantamiento facial está en nuestro refrigerador. Recuerda, cuida tu cuerpo y te durará toda la vida. Vamos a empezar haciendo unos totopos de las con las pitas, ¿sí? Van a ser unos totopitas. Buen nombre. Puede ser un buen nombre comercial. Totopitas. Esto va a ser unos totopos bastante grandes. Y los vamos a dorar en aceite de oliva, obviamente. Este aceite de oliva es más occidental que oriental, es de Caborca. Aceite de oliva. Las vamos a dorar no como totopos, ¿eh? Vamos a darles una pasadita nada más. O sea, no van a quedar a lo mejor tan crujiente como los totopos. Y aquí mismo, ¿sí?, en esa preparación voy a agregar un toquecín de sal. No tienen ni sal siquiera, ¿eh? Mire, este pita con el yogur griego así sabe delicioso. Así, un toque de sal. Es delicioso. Vamos a un corte comercial, regresamos rapidísimo. Regresamos, ya hasta aquí me llegó la sensación de enfermedad de la productora. No solo la productora, que a pesar de que está muy enferma, está trabajando. Apenas puede hablar. Estamos haciendo un platillo de Medio Oriente, que es una cacerola de berenjena, ¿sí? Y estamos empezando por la base de la cacerola, que son estas pitas que estamos dorando en aceite. Fatet Van Han se llama el platillo en árabe. Muy bien, en lo que se doran esas pitas, voy a ir pelando las berenjenas, ¿sí?, que es la otra parte que falta. Vamos a cortar la parte de arriba y voy a pelarlas. Las voy a hornear y obviamente las voy a hornear en un kitchen fire, ¿sí? En este mismo kitchen fire, con una tapadera, voy a hornear las berenjenas con un poco de sal y aceite de oliva, ¿sí? Claudia Robles le puede instruir. Fíjense, ahorita traigo en mi carro, de hecho, un kitchen fire que tiene 20 años, que era mi mamá. Se le dislocó la agarradera después de 20 años. Y la traigo porque todavía, después de 20 años, con otro logo, por cierto, del Kitchen Fed, le van a cubrir la garantía a mi mamá, ¿sí? Entonces, es un producto realmente hecho por una empresa muy profesional, que le recomiendo que compre. Y sobre todo para este 10 de mayo, sería un excelente regalo. De hecho, mi mamá me preguntó que si no habría posibilidad de un kitchen fair. No, le dije, los kitchen fairs se tienen que comprar. Porque los que tengo aquí en la cocina son míos. Vamos a cortar las berenjenas en cubos. Y tenemos música. Fíjese que
ayer descubrí ya conscientemente, porque pues uno ha jugado, bueno, yo jugué Mario Bros, ¿no? Y Mario Bros pues tenía su musiquita. Pero hay una empresa completamente dedicada a la música gamer, ¿sí? Que es a la música que se produce exclusivamente para videojuegos, ¿sí? Y esta canción, muchos de la generación actual lo deben de conocer, es de StarCraft. Y es música, ayer me puse a escuchar todo un playlist. Es música muy bien hecha, muy bien hecha. Miren. Voy a poner la berenjena en este kitchen pan. Voy a ponerle sal. Voy a ponerle pimienta. ¡Chin! En la casa tenía pimienta árabe. Que me dejó Carla Hash antes de irse, por cierto. Tengo un bote gigante de pimienta árabe que le pongo los huevos. Aceite de oliva. Voy a bajar el fuego. Y la vamos a tapar para que se hornee, ¿sí? Ahí la vamos a dejar. Luego, de este lado, tengo una cacerola que ya está caliente. Y aquí voy a utilizar mantequilla. Si se fija, es una receta que está tropicalizada, ¿no? A esa receta le podemos agregar hummus, le podemos agregar, si usted quiere, la puede hacer con soya, con tofu, bastante cebolla. Agrego de una vez la mantequilla, un poquitín de aceite para que no se me queme. Y luego vamos a picar finamente. Bastante cebolla. Ese sí es un cebollón. Voy a agregar la cebolla a la mantequilla caliente para que se sofría. Se me fue un pedazo de berenjena aquí. A ver, ahí salió. Inmediatamente después voy a agregar la carne. Y la carne, la vamos a cocinar hasta que dore. Aquí viene la parte del sabor de Medio Oriente. Cilantro molido. El cilantro molido son las bolitas. Es como el fruto, la bolita es el fruto de la planta del cilantro. Entonces esas bolitas se deshidratan y se muelen. Aquí no he visto que lo usen mucho, pero en el pueblo mi mamá lo usaba y lo usa para hacer desde albóndigas, carne con chile, etcétera. Comino, ¿sí? Si usted tiene en su casa una mezcla de las 7 especias, árabes, utilícela. Sí, es la semilla, ¿eh? Es la que se utiliza también para plantar. Sal. Híjole, qué delicioso huele esto. Sal, pimienta, comino. Son de mis aromas favoritos estos, Lo malo es que cuando uno empieza a hacer actividad física, esos aromas salen. Es por eso que el humor de los árabes es diferente al humor de los que acostumbramos a consumir otro tipo de alimentos. Y se debe a que el sudor obviamente tiene ese toque aromático de tantas especias. Y no es que no se bañen, ¿sí? Bueno, quizá algunos. Pero a mí me ha tocado ver en las estaciones del metro en Estados Unidos que son personas pulcas, pero tienen ese aroma. Vamos a un corte comercial, regresamos para terminar esta cacerola de berenjena deliciosa.
Gracias a todos por sus comentarios. Juan Pablo Madero dice: chef, pásame su contacto, por favor, de uniformes. Y lo pongo en la foto del uniforme. Como esta filipina que porta, gracias. Esta filipina me la hizo... Es que tengo dos costureras excelentes. Que más que costureras, creo que son diseñadoras, porque yo nomás les pasé la foto de la revista El Gourmet, por cierto. Le hicieron. Una de ellas es Elvita Carrillo. ¿Sí? Elvita Carrillo, sin autorización, le voy a pasar su teléfono, creo que se enoje. Elvita Carrillo, su teléfono es 6621-671742. De todos modos, te lo voy a compartir en Facebook. 6621-671742. De hecho, es una costurera bastante profesional, semi-retirada, porque trabaja con calma y demás. Y también, a ver, voy a buscar otro teléfono de la otra persona para compartírtelo. A ver. Filipinas. Vean nada más. La carne tiene un aroma delicioso al comino, al cilantro molido. Y por este lado las berenjenas ya están horneadas. Vean nada más. La magia de este kitchen fair es cuando usted lo tapa, hace vacío, ¿sí? Se genera adentro una esfera de calor muy interesante que permite que todo se hornee parejo. Se hornea parejo sin necesidad de que esté pegado a las paredes del sartén, ¿sí? Mire, eso ya está listo. Lo voy a apagar. Y ahora vamos con el yogur griego. Le comentaba, el yogur griego es este, ¿sí? Vean nada más, parece crema. Es un producto con alto contenido proteico. De hecho, es fuerte el sabor. No crea que va a saber dulce ni... Yo lo uso mucho para hacer aderezos. Más que para comérmelo como tal, lo uso para hacer aderezos. O en lugar de la crema, por ejemplo, cuando usted hace tacos, enchiladas, tostadas, y le quiere poner crema, use yogur griego. Un lugar donde usan este yogur es en el Señor Sol, restaurante ovo-lacto vegetariano. Visítelos, Quintana Roo 121. Es un restaurante sin igual. No hay pretexto para no comer bien. Si usted sale a lo mejor de la oficina, al trabajo, y dice, ah, es que no alcanzo a comer y ir a un lugar a que me sirvan. Ahí tiene la comida ya hecha, ¿sí? El caldo, la sopa está hirviendo, la ensalada fresca, el platillo del día. Todo, la ensalada, el plato fuerte, los frijoles, las tostadas, el postre, la ensalada y la bebida con refil, por un precio sin igual, ¿sí? Vaya al Señor Sol, se lo recomiendo. Es un lugar excelente. Mire, ajo finamente picado, ¿sí? Este ajo finamente picado, que son dos dientes de ajo, lo voy a agregar. Y me traje el bote para que vean más o menos la marca, ¿no? Le voy a agregar al yogur. Le voy a poner pimienta. Le voy a poner sal. Un chorritín de aceite de oliva para perfumar. Híjole. Esos son... Yo creo que mis ojeras tienen un origen libanés. Por eso es que me llama tanto la atención ese tipo de comida y de ingredientes, sabores, aromas. Muy bien. Más que hacer una cacerola, voy a hacer un platón. Vamos a poner una cama de pitas. Mm.
Luego, todavía tiene bastante jugo esta carne. Carne molida. Si se fijan, es como una versión de los nachos mexicanos. Berenjena. Esta está viva. Está deliciosa la berenjena. Y luego, encima, miren nada más. Eso está delicioso. Me voy a hacer uno para mí solito. Un individual. Son de los sabores esos que me encantan, ¿eh? Ya nos tenemos que ir. Según yo iba a seguir leyendo mensajes, pero ya no me alcanzaba el tiempo. Ahí va. Hay que experimentar otros sabores. La comida de Medio Oriente siempre va a ser una de mis favoritas. Y nunca voy a dejar de repetirles que esta cantidad de aromas y sabores no las va a encontrar en otra parte. Nos vemos mañana.